Tuve Byakusan y Haliter Gange porque me han preguntado muchísimo. Hizo una entrevista, estuvieron juntos, así que hablaremos de esta hermosa serie y esta participación de Haliter Gange y Tuba Byakusan juntos. Habían participado juntos en la película, ya saben, la de Estambul, Rojo Estambul, en el proyecto de Gains, esta plataforma digital turca, que nos regaló este 14 de febrero esta miniserie de 4 episodios que a mí me dejó muy buen sabor de boca. No sé si ustedes ya la vieron, si no la han visto, bueno, pues también pueden contactarme, ya saben que tienen el número y yo les digo cómo pueden verla. Y bueno, por otro lado, pues estoy muy emocionada porque creo que fue un proyecto súper lindo. Ambos elogiaron, Haliter Gange ha dicho así súper fuertemente que Tuba brilla, que fue un proyecto súper mágico, que los dos tuvieron muchísima química y que se sintieron muy cómodos. Por su parte, Tuba Byakusan no podía describir a Haliter Gange en una sola palabra, como le preguntaron, así que estaba diciendo que se sentía súper cómoda con él, que sentía mucha confianza, y entonces eso es como que lo que más impactó en esta parte de la serie, que se sentían tan cómodos, tan penetrados, tan de una manera, pues no sé cómo explicarlo, que creo que sí traspasó la pantalla y se sintió esa situación de que yo me metí así en la serie desde el primer capítulo, así como que me súper impactó verlos tan, o sea, tan metidos, o sea, son excelentes, me encantaron juntos, los disfruté mucho porque yo en Rojo Estambul yo no me impactó demasiado, pero esta serie sí, además de que mostró estos aspectos, como me encantaron los temas porque se habla mucho de esa parte de que de la apariencia, de aparentar, de muchas cosas, pero bueno, ustedes ya me lo dejarán en los comentarios si ya la vieron y qué piensan de esta serie, si les gustó y demás, y bueno, cuál fue el capítulo favorito. Y por supuesto fueron súper rápidos porque duraban muy poquito, así que lo disfruté muchísimo. Bueno, pues este fue un video breve porque me han preguntado mucho sobre esto. Ya nos pondremos al día, he estado un poquito ocupada, no he tenido buena señal de internet, no he podido ponerme a editar y hacer como muchos proyectos que tengo con el canal. Entonces tengan paciencia, yo los quiero mucho, les mando muchísimos besos, cuídense y ya saben que estamos muy pronto con nuevas noticias. También tenemos a Yan Yaman, que estuvo en Barcelona disfrutando al máximo, eso me encantó, ya también estaremos hablando de eso y muchas cosas más, y espero que hayan pasado un 14 de febrero excelente. Les mando un besito, cuídense mucho y nos vemos muy pronto en un próximo video. Go to Shurus, bye bye.